Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal, soy Vudú. Y en esta ocasión os vengo a traer un vídeo de Hell Let Loose, el vídeo con el que comenzó mi canal, como quien dice. A ver, han sacado una nueva update en el que por fin nos ponen a la Unión Soviética y yo quiero jugar con los soviéticos, porque quiero verlo. Bueno, jugaremos con los alemanes. Y básicamente han traído por fin la campaña del Este. Así que quiero ver cómo está la cosa. Vamos a ver. Quiero ver si conozco a alguien, pero es que llevo meses que casi no juego. Vale, pues estamos en modo ofensiva en el mapa de Stalingrado. Los FPS. Ahora lo voy a intentar. Bueno, no lo tengo puesto, pero me pega algún tironcillo, ¿eh? A ver, también tened en cuenta que acaba de salir hoy. Normalmente cuando sale, vamos, se fastidian los FPS, aparte es nuevo mapa y todo. Uy, tengo que cambiarme aquí un segundo. Pues no, no hace falta cambiar nada, está a 500 metros. Es que no me gustan los tags. Cuantos menos tags, mejor. Y bueno, para los que me hayáis conocido desde Enlisted, comentaros que este juego es bastante, pero bastante más realista. De modo que tienes que currártelo un huevo, ¿vale? No puedes ir tan a saco. Yo ahora voy con el chip cambiado, como siempre voy en Enlisted. De corre, avanza, mata, salta, apuñala, de todo. Y aquí no es así. Aquí es más pausado. Más pausado, ya os digo, al punto de que las primeras partidas, si algún día dices, me lo pillo, yo os aviso que las primeras partidas no os vais a enterar de una mierda. ¿Por qué? Porque vas avanzando y te vas a encontrar con el enemigo al cual no vas a ver. Y las primeras veces vas avanzando y de repente oyes ¡chup! Al suelo y a volver a patear. Si tienes una escuadra, un jefe de escuadra potente que sepa jugar, por ejemplo, Tanoka. Tanoka es un máquina que los que... Bueno, muchos ya lo conoceréis. Que tiene un canal... Tiene un canal de YouTube de... Bueno, es grande ya comparado conmigo. Hace un máquina el tío, a ver. Pues como os iba diciendo, si encuentras un buen jefe de equipo, como por ejemplo Tanoka o... ¡Ostras, ostras! Otros tantos ahora. Vas a estar siempre en la acción. Como no te encuentres un buen jefe de equipo, que no se comunique, que no ponga respawns, que tal, vas a estar más perdido y vas a estar siempre pateando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy con el chip cambiado de matar alemanes. Arriba hay uno, creo. Ok. Aquí no. Aquí no es. Venga, va. Vale, pues como os decía, comunicación en este juego primordial. Ah, no, coño, que somos alemanes. Me cago en la puta. Pues por el fascismo y esas cosas. Venga. Hay que decir... Ras potatan... Karpren. O algo así hablan. Kartoffel. Kartoffel. Nos acercamos a la ciudad y ahí se ve la ciudad ya. El mapa es gigante en este juego. ¿Qué pedazo de mapa tiene este juego? De verdad, es gigante. Sí, sí, yo he jugado, es la tercera partida que juego este mapa y flipas. Yo es la primera, acabo de entrar ahora, por primera vez, que hacía mucho que no entraba. Y no tengo paquete de demolición. El tanque está fastidiado, Copy. Voy cubriendo para esa zona. Uf, uf, uf. Eso es fuego de supresión. Ah.
Vamos, pasa, pasa. Buah, me está pegando unas rascadas con la 3080 Ti, o sea, en la 3080 que llevo. Pero bueno, siempre os lo explico, ¿eh? En 2 semanitas más o menos suelen meter un parche. Muerto. Vale, he matado al que estaba aquí. Al que ha pasado por ahí lo he matado. No se mueven más. Viene otro, viene otro. Está en mi ping. Parece que le he dado. No. Le he dado yo a uno. Mierda. Me han dado. Me parece que en la casa hay peña. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pepinazo me han pegado! A ver, puedo meter humo si quieres ahí. Puedo meter humo si queréis ahí. ¡Hola! Me han dado. Está en el edificio más cercano a mí. Hacia 70 desde mi posición. Viene uno hacia mi cadáver. En mi cadáver hay uno, ¿eh? Me quiere quitar los dientes. Me quiere quitar mis dientes. Aquí, como podéis ver, voy bastante más concentrado que en Enlisted. Tienes que ir con mil ojos. La muerte te llega desde cualquier lado y no lo vas a ver. Me parece que ya hay uno. Me han disparado a mi posición desde 150. Os voy a poner ping de por dónde tiene que venir el disparo. Vale, no. Vale, no, no lo he visto. Estaba a tu lado, pero no he visto quién te ha No, disparado. no, no, está a la izquierda de mi cadáver, o sea, hacia el frente tuyo, Fraggle. Sí, estaba mirando hacia ahí. Vale, no tenemos nadie que pueda revivir, ¿no? No hay médico. Cruzando justo por el límite Oye, del mapa, ¿eh? deberíamos ir a capturar, ¿no? Nos estamos yendo muy para atrás. Yo estoy en el punto, yo estoy solo, creo. Voy para allá, voy para allá, estoy contigo. Ya llego. Templar marca un IS-2 ahí en el punto. Voy. Estoy intentando localizar la puta Garry de ellos, pero no la encuentro, tío. Para este mapa más tan grande me faltan soldados. Hostia, artillería, artillería. Sí, catiusas. Pero caerán atrás. Sí, están bien. Opi en mi ping, opi en mi ping. Marcadlo, por favor. Copy, Está a voy a 10 metros. quitarlo. Estoy al lado. Está a 10 metros de mi cadáver. Ok. El IS-1 se mueve. Ahí. Mira, mira, a tu izquierda, a tu izquierda. Mi izquierda, a mi izquierda. Sí, Lo estamos justo. buscando. No lo Está en veo. dos tíos, está acabando de aparecer dos tíos. Ah, entre las ruinas. Uno muerto. Vale, ya sé dónde está, ya voy para allá. Vale, dale, dale. Chaval, se tenía que haber tirado una granada. Vale, lo he quitado. He quitado lo pi. Muy buena, muy buena.
Vale, están viniendo por mi ping hacia mi posición. Copy. Ah, mierda, he fallado. Está ahí. Entre nosotros y yo. Muerto. Ah, lo he visto. Muerto. Hay uno aquí, sí. Vale, ahí en el ping. Hay más, hay más, hay más. Están pasando 4 o 5. Más, más. Me ha matado, me ha matado. Bastantes más. Aquí, 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 aquí hay un montón. Por lo menos dos más cruzaban. En mi ping. Hay como 3 o 4. Se ve que ya tienen Garry. Uno cayó ahí. Moco, buen Dios, están cerquísima, ¿eh? Aunque no lo estoy diciendo, me está acribillando un mosquito. Muy cerca de las piernas, me está reventando. Sí, sí, están entre nosotros y vosotros. Ahí están. En mi ping. Alguien me está disparando. Me parece que desde el campanario o así. Vale. ¡Coño, vudú! Muy buenas. Ojo que aquí hay uno, ¿eh? Está por aquí. Sí, creo que sí, creo que están por ahí. Vale, acabo de rodear el edificio entero y no lo veo. Sin asalto. Sí, por aquí arriba, en mi ping. Ahora puede que haya un MG. En esa casa al lado y he matado a uno, ahora más seguramente. Vale, espera ya. Os meto supresión. Ahí, ahí, buena. Vale, he metido humo, Avanzamos, avanzamos. Nos disparan desde la derecha, ojo. Vale, Aritz, se han disparado desde el edificio de enfrente, donde estaba Templar. Sí, justo okay. Dentro, justo dentro. La casa. La casa pequeñita, sí, la veo. Sí, es roja, una casa pequeña roja. Sí, sí. Está en mi marca el tío está. Pero hubo... Ok. Oh. Voy a la casa yo. Está en la casa, en el ping. En mi ping, en esa casa. Aunque se lo planta el ping en el techo. Vale, pues si hay algo bueno que tiene este juego, es que los mapas del juego son basados y copiados de las batallas reales, de los mapas de las batallas reales. Con lo que los que estéis un poco puestos en este mapa, en la batalla de Berlín, es como estoy. Os quería enseñar, este edificio que tenemos aquí enfrente es la Casa Pavlov, que fue el edificio donde... resistieron un sargento, si no recuerdo mal, y 20 soldados o por ahí. Y resistieron durante varios días un montón de oleadas de soldados alemanes. Joder. En...
A ver si puedo avanzar. En mapas como FOI puedes ver la ubicación donde estaba la compañía Easy. Y en Carentan. En Carentan se puede ver y puedes llegar al punto donde. ¡Hola! Me han reventado. Y en Carentan puedes ver el punto por donde entró la compañía Easy. También. Ya puedes verlo y aparte, ya os digo, puedes coger un mapa del juego. Coges un mapa original de la época, del momento. Y prácticamente son iguales. Vamos a ver si os puedo mostrar la casa de Pavlov. Que es aquel edificio a 345 metros. Y se hicieron fuertes dentro del edificio y aguantaron ahí como máquinas. Pues todos esos puntos reales los tienes en el juego. Y prácticamente son muy parecidos a fotos reales, a mapas de la zona y todo. Pero eso que aplica, que para este juego, por ejemplo, iría bien al menos, para mi gusto, 200 jugadores, el doble. Porque a ver, sí que es cierto. No, lo han quitado antes o algo. Sí que es cierto que en el momento que te acercas a la acción, te llegan por todos lados. Fraggle, yo estoy mirando hacia 140 y no veo nada. ¿Dónde estaba? Está justo detrás de la casita, detrás del vagón. Hay como una caseta y se va asomando por ahí. Vale, vale. La mata poniendo el opio. 160 estaba. Lo he matado. Vale, Fragel, te he vengado. Gracias. Vale, estamos capturando otra vez. Sí, yo voy a probar. Ya ves cómo estaba el edificio. El siguiente punto y a ver si me cago uno, Larry. Y si no, les metemos un susto. Hosti. Waifu, te paso. Cuidado que paso. Ahí en mi marca hay uno, agazapado. ¿Lo veis? Lo tengo muy lejos, no lo veo. La OPI está caliente. Buah. Los suministros en el punto, no deben tener Gary. Por mi lado venían un montón. Waifubot MK2. ¡Hostia, Rico! Muro blanco había uno y me han matado más a la derecha. Estaban como más desplegados. ¡Grande, Rico! ¡Grande, Rico! Eso tú, que eres novato. Este Rico es buenísimo. Es un máquina de tío. Espera, yo voy a rodear por el otro lado. Ese tío es un máquina jugando. El que ha dicho, vamos a palmar. Ya me imagino, te conozco lo suficiente para saber que has reventado. En la ventana. En mi marca. Se lo han matado. Vamos, salta, leche.
Teniente Palomares. ¡Hola! Creía que le había dado. Victoria. Buena, buena. Bueno, pues no está mal la partida. A ver, si estáis acostumbrados a Enlisted, que es pa, 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 acción, acción. Este juego no es así. O sea, este es más calmado hasta el punto que llegas a la acción. Te pegas tus pateadas si no tienes un buen jefe de escuadra. El juego en sí es una pasada. Hostia, estaba Lethal Dark y todo. La comunidad de este juego es lo mejor que me he encontrado, de verdad, os lo aseguro. Creo que hasta el momento no había encontrado una comunidad mejor. Ascendemos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. A ver, si veo que hay apoyo, volveré a subir más Hell's Luz. Aparte, además de Enlisted y demás. A ver, mi canal es de juegos bélicos principalmente. Pero nada, yo si veo que os gusta y hay apoyo, también lo volveré a subir, aunque eso signifique un montón de edición, porque este juego me lleva una edición para subir un vídeo que ni os lo imagináis. Nada, sin más, como siempre, recordad suscribiros al canal y dejarme un buen like para apoyar al vídeo. Nos vemos en la próxima. Un saludo, chao.